no les bastó haberse mamado 125 millones de lempiras por un proyecto que no ejecutaron, por una actividad de recolección de la basura que no hacen, sino que les han mamado a los sanpedranos, les han chupado a los sanpedranos 25 millones más con los embargos que tienen en los bancos, argumentando que ese dinero va a servir para pagarle la costa a los abogados. Correcto. Y aparte de eso, ya presentaron ellos una solicitud al juzgado que no resulta el juzgado por casi 6 millones de dólares más por intereses. Óigame, no puede ser eso. Mire, estamos hablando no de vampiros, sino que estamos hablando de maestros de vampiros. Hay un señor ahí que es el dueño de ese empresa que le dicen papi a la orden, un tal Narde Alfura. Ese papi Satanás a la orden es lo que debe decir ese individuo. Es hijo del diablo. Sí, no. Óigame, y se venden, por eso yo les digo, mire, son vampiros que en la noche le chupan la sangre al pueblo y en el día se quieren vender como solidarios del pueblo, que con un ataúd, que con una reparacioncita de una carretera quieren hacer quedar bien, o como que son grandes papás. No, esto los vamos a reventar. Sí, hombre, con mucho respeto. Periodista Maldonado, como usted es la voz del pueblo, y aquí hablamos como hablamos, que el pueblo hondureño sepa que el principal autor, cerebro maligno de todo lo que su ambiente le está haciendo a San Pedro Sula, se llama Narri Alfura, el que le dicen papi Satanás a la orden. El próximo alcalde, dice, de Tegucigalpa. Alcalde del infierno, tal vez. 10 segundos más tarde.